Bueno, amigos, comienza en este momento el espacio Europlátano Informa. Nos encontramos en la zona de Santa María, en el barranco de las Angustias. Uno de los puntos donde el viento ha hecho más estragos en el pasado temporal de viento y agua ocurrido el domingo 3, es decir, del domingo al lunes en la madrugada. Para hablar un poco de las consecuencias y de lo que se va a hacer a partir de este momento que comienza el peritaje, tenemos con nosotros a Pedro Gómez, que es técnico de Europlátano, al cual vamos a saludar. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Lucio. Bueno, ha hecho mucho daño por esta zona de aquí, de, de las angustias. Sí, en principio el temporal del domingo a la tarde pues entró por el cauce del barranco las Angustias... ha producido daños considerables y posteriormente eh, se ha desplazado hacia el otro lado de las islas. No obstante, en el resto de la comarca hay daños, pero son muchísimo menos. ¿Qué tiene que hacer el agricultor dado la situación que ha acontecido? Digamos que todos los plataneros de Canarias y dentro estamos nosotros, los europlátanos, tienen contratada una póliza de seguro. Por lo tanto, el agricultor tiene que dirigirse al empaquetado para comunicar que tiene siniestro. Es importante que dé siniestro de las parcelas que tengan daño. Si él tiene varias parcelas en varios sitios y unas tienen daño y otras no tienen daño, solo dar las que tienen daño para poder cuantificar el, lo que es el daño y no irnos en las fincas que no hayan daño. Luego que vaya a la cooperativa pues le piden el polígono, la parcela o la, o la finca, como él la, como la describe y otra cosa muy importante para él es que ponga su teléfono de contacto para que en el momento que el perito quiera ir a la finca le faciliten la labor y se puedan poner en contacto fácilmente para que sea más rápido las visitas y no se pierda tiempo en ir a localizar un tercero o a la persona del empaquetado, sino a la persona que realmente va a ir a la finca y va a firmar el parte. Bueno, Pedro, hablamos de periodos. ¿Cuáles son los periodos normales que acontecen tras un suceso como este? Bien, ha, ha acontecido un siniestro eh, de viento, huracanado, entonces el sector, el sector del plátano en Canarias tiene contratado un seguro colectivo y una extensión de garantía. Concretamente nosotros, el Europlátano, tiene una póliza. Entonces, al tener una póliza, una póliza tenemos derecho pues, a dar parte de siniestro. Entonces, al agricultor se le pide que lo antes posible vaya a la cooperativa... para dar muy claro. Eh, un parte de siniestro. A la hora del parte de siniestro es muy importante que delimite las parcelas que tienen daño, que no den todas las fincas, sino sencillamente si el señor tiene dos o tres emplazamientos que visite su finca y vea el emplazamiento que tiene daño. Para de esa manera poder cuantificar y ir realmente a las parcelas que tienen daño. Posteriormente que, que den el parte es muy importante que den la persona de contacto que realmente va a la finca y su teléfono para poder a la hora de las visitas que los peritos puedan avisar al agricultor que realmente va a ir a la parcela y, y y se pueden organizar las visitas de una manera rápida y organizadas en la zona. Siempre tenemos que dejar el teléfono de contacto del productor que va a ir con, en este caso, con el técnico o el perito a visitar la finca. Eso es muy, muy importante para que no haya problemas de ninguna clase. Pedro, ¿cuáles son los tiempos que se establecen desde el momento que ocurre el siniestro hasta que llega a la peritación? Primero serán los invernaderos, pero ¿cuál es el proceso normal? Desde que se produce el siniestro, en los dos o tres días siguientes, ya los peritos están en campo visitando lo que es los invernaderos, que son los, los daños que hay que ver la valoración de, de las estructuras para poder sacar esas estructuras y levantar y, y poder levantar o salvar los cultivos y poder entrar nuevamente en, en garantías. Porque los invernaderos, cuando se rompen, es, es, se echan fuera de garantía. Entonces tiene, tienen prioridad para poder que vuelvan a entrar en, en garantías Después, en un periodo de. 7, 8, 10 días, se comienzan con las peritaciones al aire libre... ...aunque en este caso, el siniestro fue el domingo lunes... ...y ya se estima que el lunes 11, se empiecen las peritaciones, una semana posterior... ...y luego, lo normal es que, que, la, que se tarde eh, mínimo 15 días para ver la finca... ...incluso si hay cualquier problema, se puede pedir una ampliación... ...de hasta una semana más, para ver la totalidad de la finca... ...lo que sí le pedimos a los agricultores, es... Que estén pendientes para cuando los llamen en, este, en esos periodos, y si van pasando muchos días y no los han llamado, pues que vayan por la cooperativa por verificar si se dio el parte bien dado. Pero que no se preocupen, que en esos 15 días se ven. Bueno, desde ayer lunes comenzado ya lo, pues las peritaciones en las ficas aire libres en la isla de La Palma. En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer el agricultor cuando comienza el peritaje? Y está con el técnico. Pues lo, normal, lo, lo habitual es que acompañe a la persona eh, de una manera educada, que no se ponga con malos gestos, sino el profesional viene a hacer su trabajo y lo acompaña pues, pues, para ver la, el número de matas caídas que tiene, eh, pues, explicarle en la parcera los daños donde están, dónde hay más daño, dónde menos daño, verificar bien pues un caso concreto, lo de las matas caídas, que es muy fácil, pues se cuentan las matas. Y, ...y las puede contar el agricultor, las cuenta el perito... ...para verificar que están... ...aparte de eso, pues también se puede ver que hay daño en hoja... ...pues también le cuantifican el daño en hoja... ...y finalmente, pues el, el perito le emite un, un informe... En una, en, una, ...en una tableta, pues él le firma de forma digital... ...y a los cuatro o cinco días le llega el informe con el resultado". ¿Cómo sabe el productor si puede firmar conforme o no conforme? Habrá que conocer un poco... Bueno, pues las normas a seguir por parte del peritaje. ¿Y qué se tiene en cuenta y qué no se tiene en cuenta? Bien, en, en la póliza de seguro hay contratada lo que llaman capital de plantas madres. El capital de, de plantas madres significa, si hablamos de una fanega que tiene mil matas, el, hay una parte que es lo, la, la parte de matas caídas, que lo que tiene que hacer el agricultor es verificar el número de matas caídas que hay. El número de matas caídas con respecto a las mil matas que tiene la finca le da un porcentaje. Si se le cae un 100, de mil es un 10%. Es un número bastante fácil. Después hay, en, hay otra parte que, que es el daño en defoliación. Que, que tenemos que ver la, la, mata, la mata, la masa foliar que ha perdido. Entonces, mmm, ¿se considera defoliación? cuando la hoja pierde lo que es la, la masa foliar. Y se considera, en la norma está reflejado, que se considera año cuando la planta empieza a perder más de una hoja y media de la masa foliar. O sea que si llegamos a una finca y la hoja está sencillamente lacerada, es verdad que es un daño importante para el cultivo, pero no está reconocido en las normas. Tiene que perderse parte de la masa foliar. A medida que se pierda la masa foliar, hay una tabla donde se ve perfectamente que el número, el, el número de hojas o de, o de hojas perdidas con respecto al número de hojas potenciales de la planta da un porcentaje y ese porcentaje, y ese porcentaje entra en una tabla donde ya le asigna un daño final. Y, y entonces, en esa tabla es muy importante de que se considera planta madre cuando a la planta le faltan tres meses para parir. Tres meses, dos meses, un mes. Para la piña, piña delgada, piña medio grano, piña casi de corte y piña para corte. Ahí hay una, una tabla que según esté en la piña, pues le van dando un daño. Se consideran los daños mayores cuanto la piña está más delgada. La piña está más delgada significa que le faltan más tiempo para recolectar, por lo tanto va a sufrir mucho más. Y después, a medida que la piña no ha nacido, pues ya empieza otra vez a, a, a minorar el daño. Que la, la, la que le falta un mes, con menos hojas, puede tener daño. Y la que le faltan tres meses, necesita tener más hojas para que le considere daño. Y a medida que en la tabla avancemos hacia la parte de adelante, a medida que la piña va estando más llena, pues eh, se supone que, va, que, le, que le cuesta menos para llenar. Y entonces también se valora menos. Entonces es como una curva que en función de las piñas, lo delgadas que están, tienen más daño, menos daño. Y después también, si las fincas tienen mil matas y hay 500 que ya están recolectadas, pues ya, ya no, 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 no se cuantifican por daño. Entonces. Entonces, ahí hemos, hemos cuantificado las plantas caídas y hemos cuantificado lo que es la pérdida de masa foliar. Y después hay otro tercer concepto que es el daño en calidad. Daño en calidad es cuando el perito entra a en la finca y hace un muestreo, cuando llega y ve una piña, y si esa piña tiene manos rosadas, pues también se cuantifican en otro apartado, donde se ve eh, el número de manos que tiene la piña y el número de manos que están dañadas. Esas manos pueden estar dañadas. Eh, ...totalmente o parcialmente... ...y eso se computa también con respecto... ...al total de, de, la, de la muestra... ...y el total de la muestra... ...después se computa al total de la, de, la, de la parcela... ...entonces ahí ya hemos evaluado... ...el daño final... ...que se compone por la mata caída... ...el daño en foliación... ...y el daño en calidad... ...y después hay otro capital que se llama el capital de planta hija, como este caso, que en algunos sitios de forma excepcional también aparte de la planta madre también se cae la planta hija. Entonces se cuenta el número de plantas hijas caídas con respecto al total y da un daño. Pero son dos capitales independientes, que si el daño es muy fuerte, puedes cobrar por las plantas madres un daño y por las plantas daños, otro daño que se suman al final. Por las plantas madres un, un daño y por las plantas hijas otro. Exactamente, pero de forma habitual, 90 se suele caer la planta madre y la, la planta hija no se suele caer. Entonces es muy raro que hayan daños, pero aquí en el Barranco de las Angustias, donde se ven que hay plantas hijas caídas, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué suele ocurrir en algunas ocasiones que una finca que está aquí tiene una proporción de daño, según el perito? Y otra finca que está al lado, casi igual, tiene otra proporción de daño distinta, según el perito. Bien, digamos que a la hora de peritación vamos a hacer una referencia con respecto a una fanegada con mil mata. El seguro lo que prima es el valor del racimo. Entonces, en función del número de racimos que tenga la finca a exposición, el daño varía. Si un señor tiene una finca buena y la tiene adelantada, en este momento la puede tener muy recolectada. Entonces, al tenerla muy recolectada, si las plantas que tiene detrás... No son plantas que van a parir en los próximos tres meses, son plantas hijas. Entonces, si son plantas hijas, el daño tiene que ser por caído o tronchado. En cambio, al lado puede haber un señor que tenga una finca que la tenga más retrasada, porque, por su, porque tenga más mata, porque no haya abonado igual, entonces la tiene más retrasada. Si la tiene más retrasada, quiere decir que tiene más piñas en exposición. Entonces, directamente al tener más piñas en exposición, el número de, de piñas afectadas puede ser mayor. Si este agricultor tiene las piñas bastante cerca del corte el daño que se le va a cuantificar es menor. Es mayor que el, que el agricultor que, que, que nombramos antes porque ya no tiene las piñas, pero el daño no es tan alto. En cambio, si nos encontramos con un agricultor que tenga las piñas más atrasadas por, por la labor de cultivo o incluso porque él tiene más matas, porque la forma de las decidió más tarde o por cualquier motivo, entonces puede ser que ese agricultor que esté en la misma zona al lado de los otros dos tenga las piñas delgadas, tenga, incluso puede tener piñas pariendo. Entonces ahí el daño se dispara mucho más. Entonces puede ser el daño de agricultores que puedan tener daño de 4 o 5% por las matas caídas nada más, porque se les cayeron, el otro puede tener daños de 7 o 8, incluso el que tiene ya las piñas colgadas podemos hasta, puede hasta daño de 20 y de 30%, porque realmente son las piñas delgadas y son las piñas que en la tabla eh, van a dar un daño muy, muy alto. Pedro, ¿qué tanto por ciento comienzan a cobrar y cómo se acumulan los daños? Bien, eh, el seguro del plátano tiene dos modalidades. Uno que es la modalidad del seguro colectivo, que está contratado por todo el mundo, que no se preocupe que cualquier agricultor que tenga una finca de alta, aunque nunca había oído el nombre de seguro, puede ir a la cooperativa y, y el seguro siempre existe. Es el seguro colectivo que tiene una franquicia del 8%. 8% significa que los primeros 8 puntos no los cobra. Significa que usted tiene mil matas en una farega y las primeras 80 piñas no las cobra. 80 piñas o también la suma de las piñas más el daño en hoja más el daño en calidad. El porcentaje, el famoso 8%. Después, hay muchos agricultores que de forma voluntaria en el mes de junio, julio, contrataron la extensión de garantía, que es una mejora del seguro, es el mismo seguro, pero cambia la franquicia. No es que tengamos dos seguros, sino que tenemos un seguro mejorado. Mejorado. Entonces, eso quiere decir que esa franquicia absoluta del 8% pasa a una franquicia de daño pasa una, una franquicia de daño del 10% y tiene que pasar siempre del 6%. Eso quiere decir que el agricultor que antes tenía que llegar al 8%, ahora nada más que tiene que llegar al 6%. Lo único que cuando llega al 6% cobra con, un 10, con una franquicia del 10%. Franquicia del 10% de daño significa que de daño, del daño que él tiene lo cobra el 90%. Bueno, Pedro, recomendaciones últimas que tiene que tener en cuenta el productor a la hora, antes de peritar. Eh, no se puede meter cuchillo ni cortar hojas ni hacer nada, hay que dejarlo tal cual, ¿no? Exactamente, digamos que el agricultor eh, es dueño de su parcela, pero tiene un seguro contratado. ...y en el seguro le pide... Que, ...que no, no trajiverse en lo que es el cultivo... ...es muy importante... ...pues no meterse a cortar todas esas hojas dobladas... ...para cuando se haga la peritación... ...pues eh, se vea claramente... ...el tema de las piñas caídas... ...no se pueden recolectar... ...si el agricultor quiere recolectarlas... ...sabe que ese, que ese daño... ...no se lo va a cuantificar posteriormente... ...nosotros del empaquetado... ...le recomendamos... Que, ...que muchas de las piñas están destrozadas... ...porque al caer se machacan... ...entonces... Eh, eh, parece absurdo lo que llevar una piña al empaquetado si en el empaquetado pues no se va a aprovechar y lo poco que se va a aprovechar va a ser para categorías inferiores o sea que deberían dejar la, las piñas en campo para que las pueda ver hay una cosa que se llama lo dejar muestras testigos para hacer una paritación pero en las muestras testigos hay una coletilla que los racimos hay que dejarlo lo único que se podría es empezar a limpiar las fincas y dejar eh, zonas para el muestreo pero que realmente lo de cortar hojas nosotros no se lo recomendamos a nadie porque sabemos que en 15 días a el sumo 20 días, eh, están todas las fincas vistas. Posteriormente se pueden dedicar a lo que es recomponer el tema de las hojas y todo eso. Si hay alguna piña que se va a caer, pues sí se puede poner un estacón. O, o que el agricultor se dedique en campo pues a regar, a disflorear, a colocar algún estacón, pero que no se dediquen a cortar las hojas para que se vea el daño. Y lo de las piñas que están en el suelo, pues si el señor quiere correr el riesgo de recolectar alguna, pues la lleve, pero después no se la van a contabilizar en el momento del siniestro. Bueno Pedro, pues seguimos trabajando y en próximas semanas daremos resultados de las peritaciones, ¿no? sí ahora lo más importante es que se empiece a caminar, que se hagan las cosas bien hechas para poder que los agricultores estén informados y puedan ver sus fincas y en los próximos 15 días, pues ver pues la evaluación de, del mismo y que los agricultores pues ya puedan tomar medidas en sus explotaciones. Uh -huh. Muchas gracias, Pedro. De nada, un saludo. Bueno amigos, pues esto ha sido el espacio Europlátano Informa. Seguimos con nuestro programa.